Fabricio Ojeda se caracterizó por consolidar la soberanía e independencia de los venezolanos durante los años 50. Representó a la Unión Republicana Democrática, alcanzando un gran protagonismo como presidente de la Junta Patriótica. Participó en el derrocamiento de la dictadura militar de Marcos Pérez Jiménez y fundó el Frente de Liberación Nacional en la década de los 60. En honor a este gran luchador social, el presidente Hugo Chávez inauguró el núcleo de desarrollo endógeno Fabricio Ojeda. A 42 años de su muerte, los ideales de este revolucionario se materializan en una alternativa de crecimiento y desarrollo para todos los venezolanos.